En los fríos días de diciembre de 2023, se escribía un capítulo decisivo en la historia del combate aéreo sobre los cielos de Europa Oriental. Con las Fuerzas Armadas ucranianas denunciando que los rusos hacen un uso cada vez más extensivo de sus cazas de quinta generación Sukhoi 57, abrumando por completo a su propia fuerza aérea y evadiendo a los mejores sistemas antiaéreos enviados por Occidente a Ucrania. Las fuerzas aeroespaciales rusas, cual águilas de acero, habían desatado su furia sobre objetivos estratégicos en el Donbass. Los ucranianos, con sus sistemas de defensa antiaérea disparando a ciegas, vieron un esfuerzo vano, pues se encontraban impotentes ante estos ataques de próxima generación. Estos ataques, según los informes ucranianos, tenían la marca de los cazas de quinta generación rusos, una tecnología tan avanzada que se volvía invisible ante sus ojos. Los cielos del Donbass, antes testigos de combates aéreos, ahora eran escenario de una guerra fantasma, donde los ataques surgían de la nada. Los canales de Telegram ucranianos, como E-Radar, reportaron los patrones en estas incursiones. Ecos de amargas quejas de sus pilotos resonaban, describiendo cómo los temibles Sukhoi 57 los emboscaban, lanzando misiles espectrales que surgían de la nada misma, impunes y sin posibilidad de ser respondidos por los ucranianos. La situación desesperada llevó a los ucranianos a suplicar a los aliados de la OTAN por cazas F-16 y otros más avanzados, en un intento de igualar el campo de batalla aéreo. Pero la realidad era sombría, con pocas soluciones a la vista y un apoyo a Ucrania cada vez más reducido en Occidente. Recordemos que los Sukhoi 57, según fuentes rusas, surcaban los cielos de Ucrania desde marzo de 2022. La inteligencia británica, en sus informes, reconoció la presencia de estos cazas en Kiev desde junio de 2022, destacando su efectividad devastadora. El Ministerio de Defensa británico, en enero de 2023, confirmó que los Sukhoi 57 estaban desplegando misiles aire-superficie contra estaciones de radar en Ucrania y utilizando misiles aire-aire de largo alcance contra cazas ucranianos. The Conversation, un medio británico, reveló que los MiG-31 y Sukhoi 57 rusos, armados con misiles hipersónicos R-37M, se enfrentaron a aviones ucranianos a distancias superiores a los 200 kilómetros, desde la relativa seguridad del espacio aéreo ruso. Mientras tanto, el poder aéreo ruso crecía exponencialmente a medida que las defensas aéreas ucranianas se agotaban críticamente, sufriendo enormes pérdidas en 18 meses y con la OTAN luchando por satisfacer las necesidades de Ucrania. Adicionalmente, la UAC de Rusia reveló un arsenal creciente de armas y equipos integrados en las nuevas unidades del Sukhoi 57, transformándolo en una fuerza de élite dentro de sus fuerzas aeroespaciales. Hacia finales de 2023, se esperaba que el número de estas unidades aumentara significativamente, casi completando dos escuadrones y con planes de duplicar la producción en 2024. Así, al final del conflicto en Ucrania, las fuerzas aeroespaciales rusas no solo habrían conseguido una victoria significativa, sino que también se transformarían en la única fuerza aérea con experiencia real en el manejo de cazas de quinta generación en un conflicto de alta intensidad, superando a los despliegues estadounidenses en el Medio Oriente. Las operaciones en Ucrania elevaron a la Fuerza Aérea Rusa a un estatus único, con cazas de quinta generación probados en combates de alta intensidad.
A su vez, los F-22 y F-35 estadounidenses y el J-20 chino aún no habían sido probados en condiciones similares. El Sukhoi 57, por su parte, se benefició enormemente de estos despliegues contra un ejército estatal robusto, con defensas aéreas avanzadas y una flota de aviación de combate competente, perfeccionando su diseño y tácticas para futuros enfrentamientos. Es por ello que solo podemos concluir que Rusia, sus fuerzas armadas, y en este caso específico las fuerzas aeroespaciales rusas, se han fortalecido enormemente durante el conflicto en Ucrania y finalmente han logrado superar todas las expectativas de Occidente, mostrándose como una amenaza aún mayor de lo que cualquiera pudo haber anticipado. Si te gustó este video o te pareció interesante, no olvides darle like al video, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que podamos seguirte trayendo más historias de guerra.